Buenas, bienvenidos a el nuevo vlog. Creo que es el primer clip que aparezco hablando un poco de lo que les estuve mostrando, porque estuve haciendo clips sueltos. Ando muy de vacaciones, así que perdón. Pero bueno, les traté de mostrar las cosas interesantes que fui haciendo. Fuimos a ver otro salón, que era una opción B, digamos, que teníamos. Nos gustó, o sea, no es del que elegiríamos, pero teníamos que tener como un segundo plan en caso de que nuestros favoritos nos cancelen o lo que sea. Pero bueno, fuimos a eso. Pues no me acuerdo qué más les mostré, pero bueno. Hoy, el plan, hoy es lunes. 8 de enero, hoy los planes eran levantarme y arrancar yoga, pero me desperté tarde, así que bueno, nada. Y en segundo lugar, hoy tengo que lijar un mueble para poder pintarlo y me tiene que llegar la pintura por Mercado Libre. Yo tenía un librero ahí atrás de esa puerta, me pintó por limpiarlo y en una de esas dije, es color negro, yo ahora se los muestro, pero limpiándolo, dije, ¿por qué no lo aplico y lo pinto de color madera? Porque no me gusta para nada el color negro. Bueno, fue una mala idea porque no le pude sacar la pintura. Tenía mucha cantidad de pintura. Y nada, tuve que asistir en el camino, así que está ahí el mueble a medio lijar, que no se le salió ni un gramo de pintura negra. Y lo que vamos a hacer hoy es lijarlo más o menos la superficie como para que agarre la otra pintura. Compré pintura de fondo blanco para madera, para pasarle color blanco. Y arriba voy a ver qué le pongo, voy a ver si queda mejor con cetol, que es una pintura protectora para madera, o con un barniz o algo así, porque bueno, me aconsejaron acá en mi familia que para darle un color madera le haga una base blanca y arriba le ponga o barniz o cetol o pintura para madera del color que yo quiera. Pero bueno, en principio vamos a lijar y a pintar de blanco, hoy tiene que llegar, así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. No sé si lo voy a llegar a pintar de madera, pero bueno. Bueno, le di una primera mano, excepto en esos últimos cajoncitos, porque me tuve que ir en el medio a hacerme un masaje. No, mi vecina de enfrente hace y nada, tipo, le pedí turno, así que nada, fui. Estoy relajada, estoy llena de crema, pero bueno, estoy relajadísima. Pero bueno, la idea sería completar esa primer mano. Esta primer mano de acá ya está seca, así que le daría una segunda, así ya me adelanto. Me voy a renovar los mates y voy a seguir pintando porque el plan es terminar el color blanco hoy. Ah, y casi me olvido que les tuve que hacer un haul del shopping de ayer. Ayer fui a comprarle el regalo de cumpleaños a mi novio que cumple mañana. Ya se lo di, así que no tengo para mostrarles el haul, pero cuando aparezca él con algo puesto, yo les digo qué es lo que le regalé. Le regalé dos remeras y una bermuda. Y ya encontré una oferta de tres remeritas por 16.000 pesos. Hermosas. Que son como para el día a día, porque no son nada muy wow. Pero para tener, tipo, para zafar, está buenísima. Son así, tipo, musculosa, un poquito cortitas. Y tienen como del mismo color pero distinto tono, esa sol y luna. Tenemos entonces esta que es color como beige. Esta que es color, este es el color más lindo que me queda. Re humilde, pero igual sí. Como que este color me queda re bien. Este, bueno, no se nota, igual estoy a contraluz. También tiene el solcito ahí. Esta, son más o menos de la misma tela. Son un poco rígidas estas. Y esta es de la misma tela pero es un poco más, no tan rígida, no sé cómo explicarlo. Y esta, en este color. Nada, son hermosas, están buenísimas y la verdad que 3 por 16.000 pesos no me pareció nada caro. Así que nada, tengo más remeritas para zafar. Me hacían falta porque nada, las remeras que tengo la mayoría son así, o sea, tengo unas cortitas, pero bueno, esas son muy cortitas. Y si no tengo así, y por ahí ahora que hace mucho calor, un poco invade, pero bueno.
nada, estoy contenta. Evidentemente ya terminé de pintar el mueble. No les voy a hacer revelación hasta que lo tenga puesto en mi casa. Pero bueno, hoy pasé mucho calor. Por suerte, entre ayer y hoy limpiamos la pileta, así que me pude meter, por eso estoy así. Y nada, hoy ya es el cumpleaños de mi novio. No tenemos nada organizado. No sé si el fin de semana haremos algo. No sé, o hoy, no sé. Pero nada, estoy acá esperando a que llegue, así tomamos unos tererés o algo. Tengo mucha fiaca porque me la pasé, bueno, terminando de pintar y limpiando la pileta, así que estoy cansada, la verdad. Bueno, buenos días. Hoy ya es otro día. Hoy es 11 de enero y estoy acá para mostrarles cómo quedó el estante. Bueno, así quedó más o menos. El cosito, bueno, acá quedó como de otro color, pero bueno, no importa. A ver, mal no quedó. Quedó con un color madera un poco... Igual la cámara lo apaga un poco. En la vida real es un poco más... Como un poco más naranja que una madera normal. Pero la verdad que bastante bien. Y como les digo, antes esto era negro, la verdad que no se puede esperar mucho. Generalmente estaba ahí atrás de esa puerta que no se ve. Yo ahora, ignoremos todo lo que estaba acá, quiero ver cómo quedaría en ese espacio. La voy a ir a probar, esta planta iría de este lado. Lo quise hacer madera clara porque las patas del sillón son claritos. Entonces, nada. Y ese escritorio no va a estar ahí por mucho tiempo más. Así que lo hubiese dejado blanco si es que ese escritorio se quedaría. Pero como no es el caso y queremos cambiar todo a madera, directamente lo pinté de color madera, o bueno, lo que se pudo hacer. Porque bueno, hay que resaltar del resultado que es que era una tarea difícil. O sea, básicamente no le pude sacar la pintura negra. Creo que igual, no me acuerdo si les conté en los clips. No le pude sacar la pintura negra, así que tuve que hacerle un fondo blanco y arriba simularle este color madera y las vetas de la madera. Esto todo lo hice yo con un pincel. Y la verdad que estoy bastante orgullosa del resultado. Digo, no me gusta el tono, pero eso ya no va por mi lado porque es como, bueno, es el barniz que tocó. En realidad le puse acetol, se llama, pero bueno, no importa. Ya no es tanto mi culpa, pero creo que en detalle, o sea, tipo como las vetas como de la madera, supuestamente, eso me quedó bastante bien. Nada, bueno, lo voy a ubicar ahí. Voy a ver si me gusta. Voy a ver, tratar de organizarle ciertas cosas, a ver cómo queda. Y si no, volverá a su rincón de siempre. Bueno, ahí era la idea. Ahora, lo que voy a hacer, a ver, como no me decido si me gusta o no, porque en realidad no me gusta el color del mueble, es, lo voy a acomodar, le voy a poner las cosas que va a llevar y voy a ver si me gusta. Si no me gusta, o capaz que lo dejo unos días, a ver si me acostumbro, porque capaz como que es impresión mía o no. Capaz realmente queda feo. O sea, ay, me causa mucho conflicto el color. Pero ustedes no saben, en persona es mucho más... Bueno, no sé. Le voy a poner libros, una velita, lo voy a decorar, lo que llevaría normalmente ahí. Y después les muestro, voy a ordenar un poco también acá, así también tiene un punto a favor, ¿no? Que es el entorno arreglado, porque tal vez así no me gusta, pero con todo arreglado queda bien, no sé. Bueno, ahí más o menos organicé todo. Lo voy a tener así unos días y en caso de que no me guste, o sea, decida completamente que no me guste. Por ahora no me gusta, pero como les digo, por ejemplo, me pasó con el arbolito de Navidad que no me gustó para nada como había quedado y al final después me encantó. Lo voy a tener unos días ahí y si no, se vuelve de nuevo allá atrás y ahí pongo la planta y listo. Pero bueno, por lo menos ya quedó organizado y así como está, lo vuelvo a pasar ya y ya. Bueno, y quería cerrar el vlog acá, ya terminando el mueble. Sé que fue como un rejunte más o menos de todo lo que hice en estos días. Pero bueno, la vida se me desordenó un poco con el tema de las fiestas y las vacaciones, así que está un poco caótica.
La idea es empezar a organizar la vida la semana que viene, porque ya lo aplacé 2 semanas, o sea, hace 2 semanas empezó enero, hace 2 semanas estoy diciendo, bueno, la próxima semana me organizo y empiezo. Me compré un mat de yoga para hacer yoga acá en casa y pilates. Me anoté a cerámica y ¿qué más? Ah, bueno, y me tengo que ir a comprar la agenda. Bueno, eso, básicamente. Los próximos vlogs se van a tratar de eso, de como de poner en orden un poco el año, la vida, todo. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Acuérdense de suscribirse en el canal, comenten, denle like. Así YouTube me recomienda a nueva gente y nosotros nos vemos en el próximo vlog. ¡Chao!